Recientemente, una falsa alarma sobre la muerte del popular comunicador Mamola se propagó rápidamente en redes sociales, originándose en el programa Esto No Es Radio. La noticia, que circuló durante la transmisión en vivo, llevó a muchos seguidores y fanáticos a compartir mensajes de condolencias, generando una ola de confusión. Mamola, conocido por su estilo carismático y su amplio trabajo en el medio, fue objeto de rumores que se desmintieron poco después por parte del propio comunicador. En una transmisión posterior, Mamola se mostró sorprendido por la situación y aseguró estar en perfecto estado de salud. «Estoy aquí y estoy bien, gracias a todos por su preocupación», afirmó. Los administradores de «Esto no es radio» también emitieron una disculpa pública, explicando que se trató de un malentendido que se salió de control. «Lamentamos profundamente la confusión causada. Nuestro objetivo nunca fue difundir información errónea», indicaron. El incidente resalta la importancia de verificar la información antes de compartirla, especialmente en tiempos donde las noticias falsas pueden propagarse rápidamente. La comunidad de seguidores de Mamola ha expresado su alivio y apoyo en las redes sociales, celebrando su salud y deseando que situaciones como esta no se repitan. Mientras tanto, Mamola continúa su trabajo en los medios, agradeciendo a su audiencia por el cariño y apoyo recibido durante este momento confuso.